Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia encabezan el proyecto de salvamento arqueológico Coajilama Piedra Larga, que tiene como fin preservar los elementos de la zona. El arqueólogo Juan Carlos Campos Varela informó que este proyecto estudia el Cerro Coajilama, nombre náhuatl, que en español significa Bosque de la Anciana, como parte de un área con potencial arqueológico. El área comprende una longitud de 3 kilómetros por 1.5 de ancho, que va desde los pueblos de Santa Cruz a Calpizca y San Gregorio a Tlapulco en Xochimilco, hasta San Bartolomé, Sicomulco, en los límites con la delegación Milpa Alta, de acuerdo con el INAH. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene un registro de 16 monumentos arqueológicos en el Cerro de Coajilama. Obviamente se encuentran diseminados en las laderas, ¿no?, de este cerro. En la parte superior el cerro fue modificado, ¿no?, fue terraplenado, y bueno, en este terraplén se construyeron estructuras arqueológicas que van plataformas, montículos, habitaciones. Los relieves en basalto representan el glifo de Nahui Ollín, el cual hace representación del quinto sol, Sonecuilli, el bastón de mando de Quetzalcóatl, la fecha Cepacicli, así como el Soloescuintle, entre otros símbolos. El proyecto de salvamento arqueológico Coajilama Piedra Larga de Lina intenta apoyar a la autoridad de la zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta en la Ciudad de México. Notimex.